Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper mega bien y bienvenidas a un vídeo más en este rinconcito, vuestro rinconcito. Y sí, hoy también tenemos un saludo especial y es para Sarita Bellón. Así que bienvenida, Sarita, a tu nueva familia de peques y a tu nuevo rinconcito beauty. Bienvenida, corazón. Y bueno, sí, hoy tenemos la prueba de una paleta de varias opciones, pero para poder ver en acción esa paleta, pues ¿qué tenemos que hacer? Exacto, tenemos que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es totalmente gratis y ahora sí, empezamos con la prueba de la paleta. Y a ver, os cuento, ya tengo el rostro preparado, si ves esta luminosidad, mucho tiene que ver. Como siempre, os estoy recomendando esta prebase de NAM, mucho tiene que ver. Así que yo os lo digo y no digo nada más porque estoy súper mega pesada con esa prebase, pero es preciosa. Bueno, entonces os cuento. Yo os hice una encuesta por Instagram de cuatro paletas, os puse las fotos de cuatro paletas, no os dije marcas, no os dije nada, porque quería que os basaréis en lo que os enseñaba, en los colores, que os entraba por los ojos y qué queríais que probara. Entonces, os enseño. Hay en mi colección muchas paletas de las cuales no os llego a enseñar porque, no sé, porque la peque es así, porque la peque se olvida, porque no le da para más y qué le vamos a hacer. Entonces, yo os hice fotos de esta de W7, es la Royal Attraction. Vienen 8 sombras y nunca la llegué a probar. La llegué a swatchear para el canal, eso sí, lo enseñé en un haul, pero nunca la llegué a probar. ¿Por qué? Pues porque ya os digo, la peque es así. Entonces, os enseñé esta paleta, que está súper bien, la verdad, con los neutros. Y luego también os enseñé esta paleta de W7 que se llama Metropolitan. ¡Ah! Cuando pueda. Dios mío. Vale, os enseñé también esta paleta, que no está nada mal. Me llama la atención este color, parece como un topo. En fin, no las he probado, ya os digo que las creé y ahí se quedó. Y luego también os enseñé, mirad esta paleta, o sea, decirme si la tenéis o no. Es de Technique, lo pone aquí. Pero es que esta la compré hace mucho, mucho tiempo. No recuerdo haberlas enseñado un haul o que yo recuerde mirar cómo viene su partecita y tal, y la abres y viene así. No recuerdo si ya tenía el canal o no tenía el canal, es que no me acuerdo. Entonces, les quité el protector para haceros la foto, ¿sabéis? Pero en realidad no la había siquiera ni acariciado. Como veis, no he tocado ninguna sombra y me parece preciosa, preciosa. Este color de aquí, ahora que se acerca la primavera, luego también esta plateada que... Y esta de aquí también, o esta negra, ya es curiosidad por ver la pigmentación que debe tener. Pero la elegida no fueron ninguna de estas tres. Os voy a enseñar la que... Que se cae y la liamos. La que elegisteis la mayoría de vosotras, quizás tendría que haberlo hecho también por aquí también la encuesta, pero la mayoría de vosotras elegisteis esta. Esta, ahora os voy a desvelar qué tiene aquí dentro, qué colores son, qué colores elegisteis. Y la verdad que, hombre, ay, el protector, ay, el plástico, que se me cae. Elegisteis esta. Esta es que tampoco, estamos en lo mismo, ni siquiera la he tocado, ni la he acariciado, ni nada parecido. Y me parece preciosa. Ahora, que me llame la atención, es que ahora mismo no sé por qué estoy con los tonos estos así, naranjas, melocotones. Es que me llama también este color, es que me llaman todos los colores. Pero vamos a ser buenas. Lo que sí voy a hacer es hacer un swatch de esta sombra porque es como un plateado, pero quiero ver. Peque. En este planeta se hace el swatch de otra manera, ¿vale? Entonces, quiero hacer el swatch para ver si me podría servir como sombra para iluminar. Vale, teniendo esto en cuenta,
No sé qué me voy a hacer, la verdad, pero más o menos. Contadme, de estas cuatro paletas que os he enseñado, ¿hay alguna que tengáis y me contáis qué tal? O lo contrario, que tengáis alguna de estas y que no la habéis probado. Estas o otras paletas que tengáis que no habéis probado porque pasa eso. Compras, compras y compras y luego se te olvida de probarlas. No sé si os ha pasado alguna vez. Contadme, contadme, porque esto ya es... Dios mío, ¿qué me va a dar? Entonces, vamos a coger una más sueltecita, un pincel más suelto. Y voy a elegir... sí, voy a elegir esta sombra de aquí. Así que contadme aquí abajo qué paleta o qué paletas, porque, ojo, cuidado, la Peque ya lleva cuatro. Aunque tengo varias que no he estrenado todavía, de Revolution también y tal, pero bueno, vamos a dejarla ahí con estas cuatro de momento. Y de contarme si habéis tenido alguna o tenéis alguna paleta que todavía no habéis probado. Entonces voy a hacerme la transición. ¿Qué tal así? Vamos a empezar de poco a poco porque si no la vamos a liar. Entonces, otro color que quiero para un poquito hacer transición es que, ¿sabéis? Me llaman los azules. Quizás tendría que ir más por el verde, puede ser, o por los rosa granate estos también. Pero quiero el azul, ¿por qué? Pues mira, porque a la Peque la ha tocado, la apetece. Entonces, como más transición no tengo otro color, o al menos no lo estoy viendo, voy a coger otra, en este caso, este pincel, y voy a coger nada, acariciar un poquito este verde. Ese verde, sí, este verde, porque la mezcla... ¡Ah! Otra cosa. ¿Habéis vosotras probado alguna vez de mezclar las sombras? Que yo os leo. Vale, porque en este caso muchas veces cuando quiero oscurecer un color o aclarar otro, suelo mezclar las sombras. Entonces voy a coger uno del verde y muy poquito del otro. ¿Vale? Para oscurecerlo y a ver qué tal. Me gusta. Y voy a coger uno tipo boli para aplicarlo aquí abajo. He cogido la sombra otra vez, la primera, y era para difuminar bordes. Y ahora voy a cogerla para intensificar un poquito, ahora aquí. Vale, peques, teniendo esta base, que me encanta, no pensaba que este verde... Aunque no es tan oscuro como este, este tiene shimmer y este es un mate, no pensaba que pigmentaba de esta manera. También os digo que le he mezclado con este, como os decía, para darle un puntito no tan verde, porque necesitaba más un marrón, y de esta manera lo he conseguido. Entonces, ahora lo que quiero y necesito, bueno, más que quiero y necesito, es que me encantaría ponerme este glitter o sombra prensada, pues son sombras prensadas, este en el párpado, es que me llama. Pero me da la impresión de que va a ser muy oscuro. Esperar, que voy a hacer un swatch de esta sombra. Sí, bastante oscuro, aunque es una sombra preciosa. Voy a hacer un swatch. ¡Ah! He metido el dedaco. He metido el dedaco y no sé si me he cargado algo. Pero voy a hacer un swatch de esta, que es más clarita, que creo que es la que me voy a probar. Exacto. Esta. Esta es la más clarita, que es la que acabo de hacer, y este es el otro. Entonces voy a ir a por la más clarita, porque si no va a ser todo muy, muy oscuro. Y hombre, la Peque ya, es que no sé si vosotras, pero es que la Peque ya está en plan primavera. Estoy ya en plan, estamos primavera y quiero ya maquillaje de primavera. Entonces vamos a jugar con la sombra más clarita, que es esta, y vamos a aplicarla. Ay, Peque, la has hecho con el dedo equivocado. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vosotras me lo perdonáis si me entendéis, que la cabeza ya no me rula como antes. O como nunca. Entonces quiero... ¿Habéis visto la intensidad? Quiero aplicar esta sombra aquí. Mirad esto. O sea,
Pigmentación, un montón. Y sabéis que pasa mucho con los colores azules, que son complicadillos, pero también los colores morados. Así que esto está comprobado, que esta paleta. ¿Sabéis que os diga no la palabra mágica? La necesitáis. Los mates se han trabajado que da gusto. Lo habéis visto. Ahora, esta sombra con shimmer. Mirad. Y porque la peque es así, voy a ponerme esta de aquí un poquito en lo que es. Uy, que es súper suave. Aquí. ¿Por qué? Porque sí. Porque me apetece y porque vamos a jugar. No vamos a mirar tanto si pega o no pega. Porque si no pega, lo pegamos con pegamento. Pero me apetece mucho ponerme esta sombra aquí. Es una sombra preciosa, preciosa. Y que vale la pena ponerla aquí. Mirad. ¿La hemos liado? Sí. ¿Pasa algo? No. No, porque eso se puede quitar y vamos a difuminarlo con el azul. ¿Ves que estoy utilizando los dedos? Que me parece que es la mejor forma de trabajarla. Y vamos a retirar un poquitín de lo que me ha manchado aquí, pero que no pasa nada. Porque aquí quiero poner otra. Porque la peque quiere poner otra, que va a ser la que desde un principio os he enseñado, esta plateada. Es que me llama, es como azul, plateado, no sé, no sé, no sé, pero la necesito en mi vida. Exacto, lo que quería. Cuando sale lo que me parece, me gusta. Tiene como gris, azul, no sé. Pero es muy, muy bonita. Muy original, además, la sombra. Me parece súper original. Y la pegué cuando ya ve brillo, no sabe parar. Y aquí abajo, no sé si es que la voy a liar mucho. Vamos a liarla. Vamos a liarla. Vamos a liarla. Vamos a poner esta. Es que estoy entre esta. Voy a poner esta misma. Porque es que es mantequilla. Que lo sepáis. Y me está llamando. ¿Por qué no la probé antes? Porque no me la habéis dicho. Ya os he hecho la culpa. Pero es que porque no me la habéis dicho. Haberme dicho, Peque, que esta paleta va súper bien. Pues. Sí, va súper bien, me encanta. Sobre todo esta crema es la. Uy, esta crema. Esta sombra es la más cremosa. Esta y luego esta. Es que me parecen estas dos. Me he enamorado, pero sobre todo de esta. Mirar el look, o sea. Que me da, que me da. Dejarme que me lo haga en el otro ojo, le dé mi toque personal, como ya sabéis, y volvemos con el resultado. Bueno, mis peques, no me digáis que es una paleta preciosa, o sea, es preciosa, no sé cómo no la he probado antes, o sea, fatal, esto es un pecado no probarla, y la verdad que me ha sorprendido muchísimo todos los tonos. Ahora, os voy a confesar una cosa, os voy a confesar dos. Esta es una sombra súper, mega especial. No la puedo explicar porque es una base plateada con unos destellos azules, dorados, plateados. Es que no sé explicarlo. Mirad aquí. O sea, tiene la base plateada, pero los destellos son de diferentes colores. O al menos es lo que yo veo. Y me parece preciosa porque también podríamos hacer un ahumado en verdes o así, en estos tonos más corales, más rojizos, y poner esto en el párpado móvil, o sea, me parece que daría una luz y la podéis usar para verano incluso con estos tonos de aquí, ¿sabéis? Así más corales, más tierra, más cobrizos y ponerle estas sombras, que esta sombra me ha sorprendido, o sea, esta sombra encima de cualquier tono que te la pongas, da igual, en el negro se notará mucho más, claro está, pero me parece preciosa. Para cualquier sombra, aunque sea esta sola, y la ponéis encima y debe quedar preciosa. O sea, 3,95 me parece una pasada de paleta. Mirad el look, o sea,
Yo me he quedado y la caída, nada, solo lo que os comenté aquí, pero luego aquí no me ha pasado. Por lo tanto, que queréis asegurar las sombras, que queréis ponerlas más fijas, que duren más todo el día, con un glitter glue, para estas sombras más especiales que tiene esta, por ejemplo, lo podéis poner tranquilamente y os quedaría un look precioso, o sea, precioso. Así que muchísimas gracias por haber votado, por haber elegido esta y por habérmela hecho probar, porque ya era hora. Así que, mis peques, ¿qué os ha parecido el look? ¿El resultado? ¿La tenéis? ¿No la tenéis? ¿Vais a pecar? ¿No vais a pecar? 3,95, ojo, cuidado, que son 10 sombras, sí, 10 sombras, y me parecen preciosas, preciosas por 3,95, y contadme cuáles son vuestras paletas que no habéis pecado todavía, mejor dicho, no es que no habéis pecado, no, que habéis pecado pero no la habéis usado. Lo digo porque si así que coincide con alguna que yo todavía no he enseñado y pues saco más porque tengo una caja de paletas, una caja de maderita y tal, pero es grande, para que os hagáis una idea. Y entonces que tengo paletas que aún no he enseñado. Así que decidme aquí abajo cuáles son las que no habéis usado todavía y si coincide alguna, yo os hago reseña. Así que nada, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, pero hasta el próximo que nos veamos, estar atentas porque se vienen novedades, ya tienen que estar pendientes las novedades de Essence y de Catrice, así que estar atentas. Y, pero bueno, hasta entonces sabéis que yo os mando un mega, mega, mega. ¡Muah!